constitución de los RIRS, concretamente el 28 de diciembre de 1997. Los que recibieron dichos recursos pueden ser miembros del ACNIC si solicitan otros recursos y pagan las cuotas de membresía correspondientes. Sin embargo, puede haber casos de receptores de recursos legados que no han firmado el contrato de membresía ni pagan cuotas y, sin embargo, reciben ciertos servicios subvencionados por la membresía. Es una función del directorio establecer una cuota alternativa a la membresía para recibir estos servicios. El directorio podría decidir establecer esa cuota, como así se ha hecho en APNIC. Lo que la comunidad puede decidir es que al menos esos recursos legados tengan un uso beneficioso para la comunidad y que si estos recursos no están siendo utilizados y anunciados o los datos en JUIS no están actualizados y sean contactables por una cuestión de mera seguridad de toda la comunidad, puedan ser recuperados. De esta forma, evitaríamos que haya recursos que puedan no estar siendo usados. Por ejemplo, han desaparecido las organizaciones que los recibieron o la persona que los gestiona o ya no los necesita parcial o totalmente. Pueden estar siendo usados maliciosamente, incluso sin consentimiento de los receptores originales. Pueden tener contactos desactualizados, lo que dificulta o impide la resolución de casos de abuso. Y bueno, es posible, y esto ocurre, o sea, no es algo que estemos contando aquí de la nada, que algunas de estas organizaciones incluso desconozcan que tengan esos recursos. Incluso que sea y que por tanto sería beneficioso tanto para la ACNIC como para ellos el saberlo si se les contacta y se les indica. Obviamente no existe un texto a este respecto en el manual de políticas actual y el texto que estoy proponiendo sería la sección 7.6 del manual Gestión de Recursos Legados, que diría: los recursos legados podrán seguir recibiendo servicios de la ACNIC en las condiciones que dicte el directorio, siempre y cuando sean anunciados y utilizados, se mantenga el registro de resolución inversa, se mantenga actualizada la información de distribuciones y asignaciones en la base de datos JUIS de la ACNIC o NIRS correspondientes, según corresponda, así como el atributo de contacto de ABUSEC. Lo que está proponiendo esta propuesta es que a partir de la fecha de ratificación de esta política, la ACNIC podría iniciar un periodo de transición de un año, contactar con todas las organizaciones con recursos legados, comunicarles la necesidad de cumplirla, ofreciéndoles la asociación con las diferentes posibilidades que indica el directorio, las actuales u otras que pudiera designar el directorio. Por ejemplo, no quiero ser miembro, pero quiero recibir estos servicios a cambio de una cuota inferior, por ejemplo. Y transcurrido ese plazo, si no se cumplen los puntos anteriores, el directorio podría decidir si se dejan de prestar determinados servicios o incluso podría activar procedimientos de recuperación. Por ejemplo, aquellas entidades que no existen. Los recursos no los usa nadie. ¿Para qué están ahí? ¿Para que los usen piratas, básicamente? Insisto, son cosas que están ocurriendo. Bien, importante. Esta propuesta surge básicamente porque hace, si no mal recuerdo, 3 años... APNIC reporta la situación, pide a la comunidad que se haga una propuesta para resolverlo. Yo presento una propuesta. Esa propuesta, al final, me pidieron demórala porque queremos tomar una resolución desde el directorio y luego presentas la propuesta, y así se hizo. Y básicamente, estos son datos del último APNIC de febrero de este año, en el que se ha reportado que ha habido un total de 3.303 casos, que supone un total de 7.342.000 direcciones IPv4, que se han actualizado aproximadamente un poco más de la mitad, 4.700.000 direcciones, es decir, eran registros que no estaban en condiciones, y que se han recuperado 2.400.000 direcciones. Y además hay una serie de casos que todavía están pendientes, que podría ser que de esas 193.000 direcciones todavía se recuperen algunas. Eso implica
que la comunidad, en el caso de IPNIC, recibe de vuelta casi 2,5 millones de direcciones. ¿Ok? Es verdad que el volumen de recursos legados que había en IPNIC es muy superior al que hay aquí. Pero por poco que se pueda hacer algo parecido, creo que es relevante e importante, porque hay una lista de espera, como todos sabemos, de 7 años. Y si resolvemos una parte de esa lista de espera, aunque tardemos un año en resolverla, creo que es bueno para la comunidad. Para que no haya dudas, he copiado tal cual, literalmente, la diapositiva del ACNIC de donde he extraído, perdón, del ACNIC de IPNIC, donde he extraído estos datos. Y si no recuerdo mal, es la última diapositiva. Muchas gracias. Gracias, Jordi. Esta propuesta no cuenta aún con análisis de impacto, entonces ahora iniciamos el tiempo de discusión. Los invitamos a compartir sus dudas, opiniones y comentarios en los 2 micrófonos que tenemos en la sala. Recuerden, por favor, decir el nombre y la organización a la que pertenecen. Y si están en la sala de Zoom, pueden darnos sus consultas o levantar la mano para el micrófono. Adelante, Oscar. Gracias, Oscar Robles, del ACNIC. Cuidado con los espejitos, ¿no? Porque como nos lo muestras en el slide anterior, suena muy, muy lindo, ¿no? Si puede regresar un slide, no es lo mismo donde dices, ¿cómo dice? Registros retirados, ¿sí? No es lo mismo registros retirados que direcciones recuperadas, sino es lo mismo direcciones recuperadas que direcciones asignadas. Es decir, estas 2 millones de IPs, efectivamente, las tienen etiquetadas como que les quitaron el registro. Ya el juiz no dice que el titular es una entidad, sino que las tiene APNIC. Pero hasta ahí no ha pasado más nada. No las han reasignado, primero porque tienen recursos IPv4 suficientes y no se prevé que tengan que asignarlos pronto. El problema es que muchas de esas direcciones justamente se utilizan en redes privadas o bajo otras razones y no sabemos todavía qué consecuencias puede haber de esta recuperación. Por lo tanto, nosotros, así como APNIC, quisiéramos solicitar alguna recomendación de ustedes en el momento que tengamos alguna idea de qué podemos hacer. Por lo pronto, lo que estamos observando es en el momento que ellos empiecen a asignar de este pool de direcciones y que no haya consecuencias, ahí es cuando podemos determinar el grado de riesgo que tiene esta medida, ¿sí? Si no hay riesgos o si el riesgo es menor, por supuesto que vamos a estar solicitando algún proceso, pero es demasiado prematuro pensar que ya tienen 2 millones de direcciones disponibles y que eso se podría replicar de la misma forma en la región. Es correcto lo que dices, por eso he dicho no asignadas sino recuperadas, porque esas direcciones en este momento están en cuarentena, igual que aquí se ponen en cuarentena, pero pueden empezar a ser asignadas en el momento que sea necesario. Porque el plazo de 1 año que daba la resolución del directorio del ECE ya ha transcurrido. Entonces ya no hay teóricamente posibilidad de que quienes no las reclamaron en su momento las puedan reclamar ahora. Precisamente en ese caso estarían solamente 193.000 direcciones. Adelante, Ricardo. Sí, Ricardo Patara. Lo siento decir que estoy en contra. Se presenta una suposición de un problema, pero no está muy concreto. O sea, ¿cuántas son las organizaciones que tienen eso? Se supone que se usan para un fin malicioso, pero hay datos concretos que es así. Se supone que las organizaciones desaparecieron. ¿Hay datos acerca de eso? O sea, hay muchas suposiciones, pero no sabemos si el problema existe. Una de las consideraciones es que ellos no pagan, pero usan los servicios. Pero son muy capaces, son pocos. Y los servicios ya están ahí, no traen un prejuicio a la ACNIC, tampoco a los miembros. No vi ningún miembro acá se quejando que la cuota que paga él para un servicio lo usa una otra persona que no paga. No he visto ningún miembro haciendo esa queja. Así que no estoy a favor. Y me preocupa también el costo que tendría esa política, esa regla implementada para contactar a todos, para quizás tener una recuperación o un incremento
muy pequeño. Así que no creo que es un problema y que tampoco vale la pena si que estoy en contra. Ricardo, entiendo tu punto de vista, pero así se recuperen 10.000 o 100.000 o 1.000.000 de direcciones, las que sean, creo que va a merecer siempre la pena. Realmente no te puedo dar datos, es cierto, no te puedo dar datos concretos, no he hecho una investigación, pero me baso en un caso equivalente en APNIC. Insisto, no son lo mismo, no son 7.400.000 direcciones las que hay en LACNIC. Pero da igual, aunque fuesen un 1%, creo que merece la pena. Y lo que está haciendo esta propuesta, tal como está redactada, no es obligar a hacerlo, pero sentar la base para que se pueda hacer. El directorio puede decidir no hacerlo si ve que el resultado no va a merecer la pena, pero lo dejamos aprobado para que se pueda hacer en el futuro. Es decir, tal como ha dicho Óscar, están buscando opinión de la comunidad para si merece la pena o no, si se hace o no se hace. Creo que esto nos permite tener preparado en la situación. Lo que ocurrió en APNIC precisamente fue al contrario. Yo presenté la propuesta, el directorio dijo, no, espérate, lo vamos. Y cuando el directorio aprobó la resolución, lo que ocurría es que esas direcciones las recuperaban, pero no las podían asignar. Era ridículo. Y lo que busco es precisamente lo contrario, que si se decide recuperar, se puedan empezar a asignar inmediatamente, después de la cuarentena, si es necesario, etcétera, etcétera. Si me permite una respuesta muy rápida. O sea, los datos ahí son de APNIC, son regiones diferentes, cada región tiene su propia característica, así que tenemos que considerar los datos concretos de nuestra región. El análisis de impacto, por ejemplo, podría dar esos datos. Adelante, Edmundo. Buenas tardes, Edmundo Cáceres de IAR México. Yo estoy en contra de la propuesta. En México tenemos entidades que tienen recursos legados. La mayoría son instituciones educativas y principalmente te puedo decir de primera mano que no nos consumen absolutamente nada de actividad, de servicios que provea LACNIC y que ellos estén utilizando. Que estén usando un free ride, eso no está ocurriendo. También estoy en contra porque me parece que irnos contra los recursos legados es tratar de obligarlos a que cumplan algo que predata la existencia del LACNIC. Entonces, no creo que, bueno, mis dos centavos de opinión, que debamos hacer algo que sea retroactivo a algo que ocurrió hace mucho, mucho tiempo. No se trataría de hacerles cumplir la membresía, sino de ofrecerles, como así ha hecho APNIC, un contrato alternativo, que no tenga las mismas obligaciones que la membresía. O sea, que en ese sentido no estaríamos haciendo eso. De hecho, en México tenemos casos de universidades a las que le hemos asignado recursos y han aceptado el acuerdo de servicio y se han convertido en miembros. Pero también tenemos casos de organizaciones que sin que les hayamos asignado recursos, ellos nos han buscado para hacer la conversión. Entonces, yo no creo que el meter una política que los lleve al camino de que los vamos a buscar y los vamos a meter y los vamos a convertir sin que ellos lo consideren conveniente, sea lo correcto. Como te digo, la política no hace eso. Da la atribución al directorio para hacerlo. Adelante, Gonzalo. Muy buenas tardes. Gracias, Gonzalo Navarro, hablando en discapacidad personal. Tengo serias dudas con esta política, Jordi, o sea, de la forma en que está planteada. Sobre todo, una cosa es tratar de recuperar, ¿ok? Óscar dijo que están estacionados, ese, pero ¿con qué atribuciones, por ejemplo, cualquier RIR, ni siquiera LACNIC, podría reasignar direcciones IPv4 que fueron asignadas por otra entidad bajo otro estatuto legal? Con, digamos, no sé si honestamente si LACNIC o cualquier RIR pueda reasignar direcciones en este caso. Y yo concuerdo con Óscar que en el caso de ir adelante o que se mueva esto, evidentemente tiene que haber, ni siquiera entre los RIRs, o sea, acá hay muchas más instituciones que están involucradas, sin nombrar a IANA, por ejemplo, que debería haber una conversación respecto de esto. Entonces me parece un poco prematuro estar incluso pensando en este sentido y tomando las palabras de Ricardo sin datos reales y a la mesa que nos den una noción
¿De qué es lo que sería esto? Entonces, concuerdo con Óscar también en ese sentido, o sea, ser cautelosos con esto. Gracias. Entendería lo que estás diciendo si no hubiese un precursor. APNIC. Gonzalo, ¿nos podrías decir tu postura entonces con respecto a esta propuesta? Por el momento estoy en contra. Gracias. Arturo Servín, Google, en contra de la política, de la propuesta de política. Iba a ser precisamente la pregunta que hizo Ricardo. Te iba a preguntar cuántas direcciones son, cuántos recursos estás, de qué tamaño es el problema que estamos hablando. Porque otra cosa que soy, además de trabajar en Google, soy ingeniero, entonces me gustan los números y me gusta tomar decisiones en base a números y esfuerzo-beneficio. Entonces, yo te iba a preguntar, ya me contestaste que no tienes la menor idea de cuántos recursos son. Entonces, creo que otra vez estás poniendo a los bueyes delante de la carreta delante de los bueyes. O sea, estamos hablando de un problema que ni siquiera sabemos que existe un problema. Digo, ya Edmundo te dijo que no hay un problema porque en México no hay un problema. Entonces, otra vez, o sea, Jordi, por favor, yo lo que te pediría es que antes de venir y hacernos perder el tiempo aquí, hagas una investigación. Veas realmente si el problema vale la pena, hagas un análisis de costo-beneficio y entonces vienes aquí y nos propones hacer una solución. Porque el venir aquí y no tener una menor idea de lo que estás queriendo resolver es totalmente, no podemos trabajar así, Jordi. Realmente, qué pena que nos hagas perder el tiempo de esa manera. Arturo, esas son las funciones de un análisis de impacto. No, Jordi. Estás proponiendo resolver un problema y no tienes la menor idea de cuál es el problema. O sea, eso es muy improfesional, es poco profesional. Te vuelvo a decir, como si son 1,000 direcciones nada más, bajo mi punto de vista merece la pena. Si no merece la pena bajo el punto de vista de la comunidad, pues lo decide la comunidad, no yo. Jordi, no, si son 10 direcciones no vale la pena, si son 10,000 direcciones no vale la pena. El staff de la CNIC tiene que invertir dinero en esto, tienen que hacer otras cosas, no vale la pena. O sea, si bueno, son millones de direcciones, a lo mejor, si son cientos, miles, no vale la pena. Entonces, eso está totalmente equivocado. Discrepamos. Adelante con la siguiente pregunta. Luciano Minuchin, de Argentina. Estoy en contra de la propuesta. Primer punto, me parece que el tema de los recursos legados, es un tema un poco complejo, pero que afecta a todos los RIRs. Igual, más allá de eso, me parece que es importante, como decía Arturo, el tema de las estadísticas. Tendríamos que hablar de cuántas IPs, cuántas organizaciones, cuántas IPs. La mayoría, muchas de esas organizaciones también son miembros porque pagan por otros registros. La cantidad de organizaciones que efectivamente no esté pagando absolutamente nada es raro porque tiene alguna SN, tiene IPv6, algo más tiene que tener. Entonces, consume servicios, pero también está pagando por otros. Y en el caso de pagar, son costos también bastante bajos que no van a afectar, porque creo entender que la mayoría son end users los que entran en ese proceso, porque los que están en periodo de los que son ISPs, casi todo eso sí está en uso o en consumo. Entonces, me parece que tenemos que hablar con números y con estadísticas. Primero, para entender bien de lo que estamos hablando y qué afectaría, porque realmente después ya son temas legales un poco más complejos. Y tal vez, como decían antes, me parece que hay que ver después si eso se puede volver a tomar alguna acción. Adelante, Óscar. Gracias. Solo para transmitirles que el directorio conoce los números. Hemos hecho este análisis, el directorio los conoce. Y justamente lo que ha hecho es el análisis de riesgo. Todavía no tenemos el costo de llevar a cabo todo este proceso. Intuimos cuál puede ser el beneficio, pero si no tenemos la otra parte de la ecuación, que es el costo, que no solamente es la cantidad de staff necesaria para contactar a todas estas entidades durante un periodo de tiempo de 1 o 2 años, no sé el plazo que nos dé. Además, es las consecuencias que pueda haber de un error que tengamos, de una imprecisión que tengamos. Son demandas que, como una pequeña organización, no podemos mantener un ancho de banda significativo con demandas que podamos llegar a tener. Así como nos complica mucho la cantidad de propuestas de políticas, imagínate una demanda por alguna imprecisión. Entonces, el directorio conoce las cifras, el directorio es quien analiza el riesgo que es aceptable.
no lo podemos poner aquí a conversación de si vale la pena o no. Jordi, no va a ser tu decisión, tiene que ser una decisión de quien tiene la responsabilidad ante la organización. Totalmente de acuerdo en eso. La propuesta no entra en esa decisión. Si no hay más consultas, gracias a todos por compartir la opinión. Agradecemos al autor por su presentación. Gracias. Ahora mediremos la temperatura de la sala para tenerla en cuenta a la hora de medir el consenso. Les recordamos que, por más que la herramienta Zoom les indique que deben votar, nosotros no votamos, sino que sondeamos o medimos la temperatura de la sala. Si podemos activar el pool en la sala de Zoom, el staff del ACNIC nos ayudará con el conteo. Por favor, levanten la mano los que están a favor de esta propuesta. Pueden bajar la mano. Por favor, ahora levanten la mano quienes están en contra de esta propuesta. Mantengan la mano levantada unos minutos. Pueden bajar la mano, muchas gracias. Levanten la mano ahora quienes se abstienen. Muchas gracias. Pueden bajar la mano. La propuesta LAC 2023-4 versión 2, gestión de recursos legados, culmina sus 8 semanas de discusión inicial el día 14 de junio del 2024. Por lo que a partir de ese día y hasta dentro de 2 semanas, los moderadores comunicaremos a la comunidad si la propuesta llegó a consenso. Por lo que les invitamos a seguir su discusión en la lista de políticas. Gracias. A continuación, el staff del ACNIC realizará una presentación sobre un marco de definiciones para propuestas de políticas vinculadas a nuevos servicios. Así que invitamos a Laura Kaplan